Wendy Guido de la Comisión de Turismo afirma que en esta Semana Santa las autoridades de turismo esperan se movilicen 12 millones de turistas. Los dueños de hoteles, así como centros turísticos, deben de redoblar medidas sanitarias para prevenir el COVID a sus asistentes. Es lo que hemos mantenido, ya llevamos, digamos, con esta situación 2 años. Yo creo que el año pasado no fue muy bueno, pero esperamos que con todas las medidas sanitarias, con todo, que también la gente mantiene, y con el tema, como te digo, de la vacuna, que ya está un poco menorizado, pero no dejemos de cuidarnos, por supuesto, porque todavía pues puede uno reinfestarse. Y mantener todas las medidas necesarias es importantísimo para los hoteles, para los restaurantes, y que también la gente tome conciencia de poder cuidarse para que, por supuesto, mejoremos, porque el tema de la economía es tan importante, como te digo, el tema de turismo, para subir y poder generar, por supuesto, empleo al país y ayudarnos, porque es lo que necesitamos. Que todos hemos tomado conciencia, todo está, se está cuidando. Si vos te fijas, en muchas instituciones para poder entrar tenés que usar mascarilla, la gente te permite que te laves las manos, usar alcohol y todo. Creo que han estado tomando conciencia, y eso ayuda, por supuesto, y da más seguridad al turista, tanto nacional como extranjero, los que puedan venir por fronteras, por Costa Rica o por Honduras, para poder hacer turismo más tranquilo y poder, por supuesto, mejorar el tema, superar el tema de lo del COVID, el tema sanitario. Guido dijo que si se aperturaran las aerolíneas, vendría a crecer un poco más el turismo en comparación con el año pasado en esta Semana Mayor. Ya que está previendo el gobierno que sean 2 millones que vengan de turistas nacionales, creo que esto se podría incrementar si tuviera la oportunidad, porque solo están operando 2 líneas aéreas. Creo que el tema de que vengan muchas más personas de turistas extranjeros permitiría mucho más, porque están las condiciones dadas, creo, en el tema sanitario. Ya tenemos la vacuna y algunas personas ya se la están poniendo, pero también es importante que hubieran abierto más líneas aéreas para que pudieran permitir no solamente turistas nacionales, sino turistas extranjeros. Noticias 12, Darlene Tellez.